nakirish ko pa chupane na mahre, tik ulo hun rutsi libech. Nubi, dulce flor de María, katuputzal, jamila yikikot, impetenek paru irinutinamit chishot. Nink udup ir chikere katit kamama, richin asaf, junka itak na oh, paru virus a chikriki na oh, kip ankir bi katit kamama. Janila juncha la poni, shtani akwala, kachapun rusa chikriut silef takna of, kikutunka nekatit kamama. Bakamin, yohkish nekakusag nekatiakpaf, chukakiri, yohchon bakachapef. Achikiru ma, mahuni kusesh tachik nekachapef. Dekate, katata, jeeshe chon bakachapef. Jatak shepepa tijopef, שאיש צ'יקין, מני איש צ'אום פא יצ'אבף בבי, שאשם פא קשלם. חריש אנו, דקתה, קטטה, שצ'אום פא קשלן צ'יקה, דיאטוואלה. מן צ'יקמן, רכה, מנכתה, שצ'אום פא קצ'אבף. רומרי, נאיך בצ'יבי, קוצ'אום פא קצ'אבף. Kakusag ni katiyak ah ni chinkeri manekta ni kirik ayevagri Matios. Honorables miembros del jurado calificador, hermosas representativas, selecto público, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Dulce Flor de María Catucuzal. Represento a mi querido municipio San Juan Comalapa. Con el permiso de las abuelas y abuelos, quiero compartirles algunas ideas sobre la importancia de los elementos y situaciones que acontecen actualmente. La mayoría de jóvenes, señoritas y niños estamos perdiendo de manera acelerada las prácticas ancestrales. Es triste ver que a la juventud no le interesa resguardar los elementos de nuestra cultura. Les causa pena utilizar su indumentaria por temor a ser discriminadas y excluidas. Cada vez más jóvenes y niños ya no se comunican en su idioma materno. ¿Y esto por qué? Porque nuestros padres desde niños dominaban el idioma materno. ¡Ah! Pero al momento de asistir en las escuelas, regla número uno, debían hablar el idioma español y se les prohibía hablar en su idioma materno. Esto hizo a que nuestros padres nos comenzaran a hablar únicamente en el idioma español, para que nosotros no suframos de la misma manera. No cabe duda que esto ha contribuido a la marginación del pensamiento ancestral e imposición de conocimientos en donde prevalece el egoísmo e individualismo. Tomemos en cuenta que el idioma es la creación suprema de una colectividad humana. Es el corazón de la cultura, el alma y esencia de un pueblo. Es la concepción propia de cada comunidad. Esta es una de las bases en la cosmovisión de una población y es transmitida oralmente en la esencia de una familia desde el hogar. Muchas gracias.